Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos. Hello, everybody. Welcome to another Mafia Beats. We're going to talk about DNA and we're going to talk about a few things that are coming on 3.8. Please check the description down below and jump to that part so you can watch and hear me say things in English. Not a good English, but probably you can understand. Okay, vamos a empezar. Una aclaración. Estoy en el app de los desarrolladores. Estoy aquí, por eso ven que tengo esa cantidad tan estúpida de recursos, ¿ok? Vamos a hablar del DNA. El DNA es algo que está ahorita cambiando, ayudándonos mucho y que está cambiando y que hay gente que todavía no lo entiende. Pero vamos a ver. Estoy en el app de los desarrolladores. Esta es la versión 3.8. Ojo, es lo que llega mañana. Es la versión que llega mañana. Entonces, va a haber muchos cambios. Hay cosas que están cambiando muy, muy, muy fuerte en el juego. El dinero habla es una de ellas. Hay un capo nuevo. Hay cosas que vienen nuevas, muy interesantes. Ajustes para los eventos. Voy a estar haciendo videos toda esta semana en relación a todas las cosas que... Pero hoy vamos a platicar del DNA porque he tenido muchas cosas. Y vamos a hablar de lo que nos importa ahorita para este caso, ¿no? Vamos a agarrarnos un solo capo. Vamos a agarrarnos con... ¿Dónde lo tengo aquí? Vamos a agarrarnos con este. Vean el poder de ataque que tengo de Stefan, ¿no? 245. Es muy importante ese número. Tenemos 245, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con el DNA? Tenemos dos DNAs, ya tenemos dos diferentes DNAs, ya tenemos dos tipos ahora. Tenemos el de negocios y tenemos el de combate. Entonces, en el de negocios está muy fácil, no hay gran complicación. Nada más voy a darles una recomendación y un tip, ¿ok? De los tres DNAs que tenemos para los negocios, tenemos el de ingresos, tenemos el de tiempo y tenemos el del costo, ¿ok? El de ingreso nos aumenta lo que gana el capo en cada uno de los edificios. El del tiempo, la producción en tiempo, reduce el tiempo de producción. Ojo, reduce el tiempo de producción. Y ahorita les voy a explicar por qué lo hago muy, muy, enfatizo mucho eso, ¿okay? Y el de reducción de costo nos reduce el costo de lo que nos cuestan actualizar las cosas. Ahora, ¿cuál es lo importante y cuál es lo que más necesitamos? Recursos, que nos estén dando cada vez más recursos. Entonces, si agarramos y usamos una combinación entre, ojo, ahí les va, entre ingreso y producción de tiempo, podemos llegar a duplicar o a triplicar los ingresos. Y no nos va a importar la reducción de costos. Que la reducción de costos automáticamente la tiene el capo y trae su nivel independiente. Lo único que haríamos es bajarla un poco, pero no nos va a ayudar. Nos va a ayudar más el tener más ingresos. Y primordialmente el ponerle al tiempo, que es este del relojito, ¿ok? Y el del dinero, que son los billetes con las flechitas para arriba, manejarlo. Yo ahorita en este, por ejemplo, véanlo. Tengo estas tres. Este lo tengo que quitar. Vamos a empezar a poner tiempo. Que por ahorita estaba haciendo algo. Tiempo. Nada más. Ahí está. Ahora, necesito conseguir más. ¿Qué es lo que les recomiendo? Ahí les va la recomendación. Si tienen los recursos suficientes, ocupen el más 10. Les da posibilidades, no les garantiza, les da posibilidades de legendarios más fácil, ¿ok? Pues traten de usar el de más 10, miren, ingreso y tiempo. Esos, acuérdense de guardarlos, no se les olvide guardarlos, ¿eh? Cada que vayan a volver a darle al botón, Guarden, siempre guarden. Costo, que estamos relojito. No, vamos a darle a otro.
Este y este lo necesitamos. Y ahorita les voy a decir por qué. Ok. Vamos a ver si tenemos uno de este. Y hay uno de 1.2. Y hay que buscar siempre el valor, que sea el mayor valor, ¿eh? Vamos a dejarnos así. Vamos a salirnos para que nos veamos con lo de los ataques. Es lo que más nos importa ahorita, ¿no? Entonces ya salimos. Este lo ponemos. Ponemos. Este cambiamos. Y este lo cambiamos. Entonces, ya le reduje casi 9 veces al tiempo y le estoy aumentando casi 7 veces a los ingresos. Entonces, todavía me faltaría poner uno más. Ahí lo voy a dejar. Ahorita lo uso. Ahora, así es como yo recomiendo que lo pongan, porque a mí me ha estado funcionando y es como más. Ahora, si tienen la posibilidad de encontrar legendarios y les salen legendarios, mejor. Mientras más legendarios tengan, mejor. Que son más altos los números de los legendarios. ¿Okay? Ahora, en el combate, importantísimo el tema del combate. Del combate tenemos una tonelada, tenemos bastantes tipos de DNA. Tenemos de salud, tenemos de daño, tenemos de escudos y tenemos de habilidades. ¿Cuál es realmente lo más importante para el juego, ¿eh? Y esto lo he estado viendo, no nada más una recomendación que yo les doy, yo lo estoy haciendo, pero lo he visto con los jugadores del más alto nivel, ¿eh? Perdón que se me fue la cámara, denme un segundito, déjenme ponerla otra vez. Denme un segundito, vamos a poner la cámara otra vez. Perdón, discúlpenme. Perdón, pero esto de estar haciendo estas cosas... Ahí estamos ya de vuelta. Les ofrezco una enorme disculpa. Ok, ahí estamos. Entonces, tenemos de todo eso. ¿Qué es lo más importante para el caso? La verdad, lo más importante para el caso, lo que más nos sirve es el poder, el daño, lo que podamos tener de daño de pelea, poder de pelea y las habilidades, el daño de nuestras habilidades. Que seamos más poderosos y que nuestras habilidades sean más fuertes es lo que necesitamos. ¿A cuáles me refiero? Al segundo este que están viendo ahorita de los cuchillitos y al que están viendo de aquí de los libros, que es la habilidad. Yo ahorita lo tengo repartido. Vean, Estefano lo tenía con varias cosas. Pero ya los demás los he cambiado. Voy a cambiar ahorita a Estefano. Entonces ponemos los cuchillos. Ya los había estado sacando hace rato, había estado medio preparándolo para ahorita para el tema del video. Cuchillos y el libro, que es el de los de las habilidades, esos son los que son básicos. Eso, si le pueden meter lo que le puedan meter a esos dos, yo se los recomiendo muchísimo. Y acuérdense que lo que les dije que vieran el numerito que teníamos, que era 245 de daño, ¿okay? Vean simplemente, con esto le aumenté 26,000 de daño o de poder y 276 millones a mi habilidad, ¿okay? Entonces ya la tengo
topada y topada, ¿no? Vean cómo nos queda Estefano. Con 459 de ingreso, fíjense cómo aumentó el ingreso, y con 272 de daño. Entonces, Estefano ya es un Estefano que está topado. Entonces, podría subirle más si tendría que estar consiguiendo más de Nea. Pero así es como he estado trabajando y he estado haciéndolo con todos. Creo que a Izumi esta ya también le puse todos. No he puesto los de los negocios. Más bien he estado trabajando en el tema, tengo que trabajar aquí, en el tema de los... de lo que es la fuerza y lo que es el poder. Ahora, consideren lo que les estoy diciendo. Tienen que en un momento dado aumentarle el poder. Ya lo vieron ahí, ya vieron la nueva estrella que hay. Esta es la estrella que viene ahorita nueva para el siguiente ciclo, en la 3.8. Es una estrella azul con oro. Se necesitan 7 capos de cada uno para poder... No, creo que son 8. Entre 7 y 8 de cada uno para poder subir la nueva estrella. ¿Ok? Para que lo vayan viendo. Ahora, esto nos va a dar una... Fíjense. Vámonos aquí a atacar por acá. Vamos a atacar en esta pelea. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ocupar... Precisamente vamos a quitar este y vamos a poner este. Y vamos a ver. Ahí. Y vamos a ver si con eso podemos. Tranquilo. Yo tengo 1.5 billones contra un enemigo de 1.8 billones. Para que lo vean. Entonces, esos ajustes en el DNA nos funcionan increíble. Nos funcionan muy bien. Vean, pasan las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etapas. Las paso sin problemas. Simplemente por mover ese DNA de Steph. Okay. Si tienen dudas acerca de qué más hacer con el DNA, avísenme y seguimos tratando el tema y lo volvemos a platicar. Por el momento, gracias, estamos en contacto y que les vaya muy bien. Déjenme sus comentarios, dejen sus likes y nos vemos en la próxima. Hasta luego, chao, bye. Hello everybody, welcome to the stream. Welcome to another video. I want to do a disclaimer first of all. This is the developer build. This is the test app. This is the new version that we're going to have, the 3.8. It comes out tomorrow. Okay, it comes next tomorrow. You will get the 3.8. I'm going to do a few videos regarding the changes that we're going to have. There's big changes on Money Talks. There's some changes on the other events, as some optimizations, and new capos are coming. The new capo is not ready yet, but it will be ready soon. And there's a new star coming. Okay, there's new star, new streets, new things that you're gonna do. Now, I want to talk to you about DNA. There's a lot of talk about DNA and what to expect and what to do with DNA. Okay, let me go to my capos. And let's see. Let's choose Izumi. And look at these numbers, okay? The income is 296 and the fight power is 308. Okay? That's it. Okay? Now, the important thing about the new things that we have on DNA. Now you have two sets. You have set for business and a set for combat. Okay, I'm gonna talk about business first. And here we go. For business, we have three types. You have income, you have production time, and you have upgrade cost. Okay. Income, easy. Boost your income.
Production time. This is key. Okay, remember this one. This is the key for having more resources. Okay, production time affects how fast you produce things. Okay, and upgrade cost. Easy. It lowers the cost of your upgrades on each building. And I wouldn't say that would be something as required, okay? I would go with income, and I would go with production time. Why? Because income makes more resources, and production time, you have the chance to double or triple that income, okay? And if you have the income, you don't have to worry about the cost, okay? Now, let's check this out. So we had 296 on the income. Let me replace this one. Don't have anything to replace it with. Okay, let's see. Let's roll. This is something that I want to recommend. If you have the resources, only if you have the resources, use it times 10, because you're going to be able to get more legendary DNA. And it's not guaranteed, but you get the more chances, okay? And we want production time. I'm going to take this one, because that's important for what we're going to talk about next. Remember always to store them. Once you have checked them, store them, keep them in keep them there. Production time, income. That's it. Income skill. Upgrade. This one's. Time. Let me see. Let me see if with those. Let's see if with those is it's in. Okay, so we can go to the other kind of talents. DNAs, sorry. Yes. Oh. Earn. Okay, so now production time has improved 4 times and income has become 15 times more. Okay, we have boosted 15 times more and we were at 296 double B's. Check it out. Our income now, it's 3.1 W's. We skipped a full letter just by doing that. Okay. And if we just keep on doing that, that will make it even higher. Now, and remember, it's between production time and income, okay? Now, let's go with combat. For combat, you have a big number of DNA. You have healing powers, you have fight powers, you have critical hit powers, you have skill damage powers, support skills, you have damage to kingpin, you have damage to PvPs,
the damage you receive, the damage you do, a lot of things. Skip all. Skip all. That's my recommendation. And this is not something that I've that I'm just saying. I'm looking at what the top level players are doing right now. They are only concentrating in fight power and skill damage. That's it. Only fight power and to boost your own skills. Okay? So, in this case, what I had here, all of this that I had, I have to replace them. Okay? That's what I was, that's why I was taking these ones. Sorry. That. Damage. Add some damage. Okay, we have to roll again. If you have the resources, use times 10 and search for skills and for fight power. Okay, skills is the open book, and damage is those knives in a cross. Okay. See, skill. That's it. Remember to store them, because if you skip that little button, you're gonna kill yourself. Okay. Skill. Skill. I know it looks like those are the hardest ones. Yes, they are the hardest ones to get, but it's worth it. Power. Damage. Again. Heal. Heal. Let's see if with that it's enough to get everything done. Okay. Place this one. This. This fight power. Check my skill. My skill is gonna go up 253 million, and the fight power is only going 18 million. But let me see if I can roll more fight power. Eight. Try to make a balance between fight power and skill. You don't have to go all the way all overboard on skill. I rather have you go with power than with skill. We don't get more. I'm gonna change the skills. I'm gonna take that skill that I have.
More. Let's get this done. Fight power. And that's it. So 35 million. And now our numbers are like that. We had 296, 3.1. We had 308, so now it's 344. Okay. Now let's check how this can work and how good could this be. Let's see if we actually let's test it on Kingpin. Let's test it and see how much damage in Kingpin. I just did Stefano when I was talking with the guys in Spanish. Now with you, I did Izumi, so we're gonna use those two. Stefano. This is what I'm using. This is actually the combo of players that I'm using, okay? And you're looking at something right now. I have 150% plus of a new membership that you're going to be seeing now that we're coming to 3.8. Okay, I'm going to show that one to you. Okay, see? I made 3.8 trillion. Okay, check it out. Let's go to the next one. It's 80. Let's see how many boxes is. Because I just did 3.8 trillion on that last hit. And look at the power I have. I have 2.3 billion right now. Okay, some of the guys of the top rank levels are running with almost 3 and 4 billion. So something very nice. A lot of damage, check it out. We are already in 2.3 trillion, 2 point something. We're gonna do almost 3 T's. And there we go, we're at 3 trillions. And wow, a lot of damage. See, members. 3.5. That's a good number. That's what you should be scaling for. That's what you should be doing regarding DNA. So, remember, DNA for business, use income and production time. For combat, use skill damage and fight power. Those are your four basic DNAs that you should be using, okay? Now, as for 3.8, check it out. We have the usual membership, and then you have an underworld pass. This is gonna be a new feature. You're gonna have this one in the next update, okay? In 3.8, we're gonna have that one. Remember that we're getting a new star. You saw it right there. There it is. It's gold with blue, and you have to use it's either 7 or 8 capos of each. So it's a lot of capos, so you can get the next new star. And you're going to go all the way to 940. That's the top level. And it's going to cost you a lot of cigars. So start working on them. And good gaming, guys. I will see you next time. Thank you for joining me.
And leave your likes and leave your comments. Thank you for everything. If I can help you with anything else regarding DNA, let me know. Ciao. Bye.